lean on us. We are here for you. You matter. You are not alone. Are you feeling overwhelmed? Not sure where to turn? The National Suicide and Crisis Lifeline is there for you 24/7. Call or text 988 or chat at 988sc.org. Whether you're having an emergency or you know someone who needs support now, they can help you take the next step towards finding hope and healing. There is hope. 988sc.org. Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto. El número es el que rige las formas y las ideas, y la causa de los dioses y los demonios. Pitágoras de Samos. Raíz de 5, las matemáticas más hipotenusas, con Santi García. ¿Te gustan las matemáticas? Si la respuesta es que no, bienvenido, bienvenida. Si la respuesta es que sí, bien hallada, bien hallado. Si la respuesta es... decídete, no estés así ahora refunfuñando. Estamos en este programa de matemáticas, lo que antes era una conjetura, ahora es un teorema, una verdad absoluta. Bienvenida, bienvenido a Raíz de 5. Yo soy Santi García Cremades y vamos cada semana a compartir momentos, ecuaciones, vivencias, funciones matemáticas, emociones de la forma más exacta posible. Para saber de qué vamos a hablar, cada semana tenemos aquí una pieza de película, este caso es de serie, por el físico barbudo. A ver qué cosas de casa nos trae. Tampoco esperar. Mira lo que has hecho. Me has destrozado la puerta de mi garaje. Ten cuidado, Carl. Controla tu carácter. ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro, cinco y seis! ¡Todos lo veréis! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro, cinco y seis! ¡Yo me calmaré! ¡Todos lo veréis! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro, cinco y seis! ¡Yo me calmaré! ¡Todos lo veréis! Por fin creí que no me iba a calmar. Ya está, no pasa nada. Ahí escuchábamos a Steve Urkel y Carl Winslow. Carl Winslow se llenaba de paciencia contando con los numeritos. Hasta el 6 se quedaba él y ya con eso respiraba. Pero vamos a aprender nosotros en este programa a contar del 1 hasta que nos cansemos. Pues podemos contar hasta los puntos suspensivos cuando nos cansamos, pero ¿cuántos números hay? Hay infinitos números, no llegaríamos nunca al último. Así que empecemos por el 1, que hay gente que empieza desde cero. Nosotros vamos a empezar desde el 1. Veremos que eso es un tema abierto. Y vamos a hablar de cómo se construyen los números, cómo contamos. Una cosa tan sencilla que hacen los niños. ¿Cómo sabemos que 1 más 1 es siempre 2? Además, eso tú te mueres y seguirá siendo siempre 1 más 1 igual a 2. ¿O cómo se construyen los números naturales? Es curioso que un tema tan básico, que parece algo tan evidente, solamente se teorizase y se formalizase a partir del siglo XIX, a finales del XIX, cuando llegó Giuseppe Peano. Este matemático italiano formalizó lo que eran los números naturales. Y queremos dedicar esta parte del programa a nuestros amigos americanos, que tengo dos mensajes aquí del grupo de Telegram. Sabéis que es Raíces, la I es un 1 porque es el primer número, empezamos a contar con el 1, la C es una Z porque es la última letra y mezclamos los números y las letras. Wow, somos aquí, hacemos magia. Pues tenemos a Carlos Jaimes, que dice que su novia es médica, nos escribe desde Colombia. Y también tenemos a Víctor Antonio, que es ingeniero de minas y nos escribe desde Lima. Así que a nuestros amigos americanos le dedicamos esta parte del programa con la voz secundaria 12, que ha hecho una biografía sobre Peano. ¿Sabían que el primer matemático que utilizó la letra N para nombrar al conjunto de los números naturales fue Giuseppe Peano? Peano nació en Cuneo, Italia, en 1858, en el seno de una familia humilde.
Estudió en la Universidad de Turín y fue profesor en la Academia Militar de esa ciudad. Trabajó tanto en matemática como en lógica. Fue electo miembro de la Academia de Ciencias de Turín y honrado por el gobierno italiano con varias condecoraciones. En un tiempo se involucró en la creación del lenguaje universal que fuera entendido por todas las personas, especialmente los científicos, y suspendió casi completamente su trabajo matemático. Cuando quiso volver a la universidad, encontró mucha resistencia por parte de los catedráticos del momento, hasta que, en 1901, tuvo que renunciar a la Academia Militar, no pudo seguir enseñando. Peano trabajó entonces en organizaciones vinculadas a las educaciones primaria y secundaria. Falleció en Turín, en 1932. Amigos, las matemáticas se construyen a través de axiomas, son nuestros pilares fundamentales y a través de eso construimos grandes edificios. Y sin embargo, los números naturales no tenían ningún edificio montado hasta finales del siglo XIX. Y esto es una cosa bien curiosa, estamos hablando de los números con los que contamos con las manos. El 1, el 2, el 3, así hasta el infinito podíamos estar. Y estos fueron, entre Richard Dedekind y Giuseppe Peano, hubo ahí una mixtura de axiomas que hicieron que ahora mismo podamos teorizar y hablar de los números naturales con la boca bien grande, con verdades absolutas, porque ya tenemos axiomas bien delimitados. Empecemos con los números de Richard Dedekind, 1888. Él propuso un conjunto de axiomas sobre los números, pero el año siguiente Giuseppe Peano retoma los trabajos de Dedekind y expone sus axiomas aritméticos, los mejora, los avanza, y estos axiomas se han utilizado prácticamente sin cambios en diversas investigaciones matemáticas hasta nuestros tiempos. Y aquí tenemos pues una consistencia y una completitud de la aritmética y de la teoría de números. Gracias, Peano. No voy a hacer rimas con Peano, eso que coste. Él escribió un folleto de unas 30 páginas, Arithmetices Principia Nova Método Exposita, que se traduce por Nuevo Método de Exposición de los Principios de la Aritmética. Da una lista de 9 axiomas, de los cuales 4 versan con el uso del signo igual, la igualdad. Los demás se conocen como los axiomas de Peano y describen lo que son los números naturales. A través del 1 construimos el resto de números. Y tiene una idea que es el centro de todo lo que escribe Peano, que es la de sucesor. Y no hablamos de herencia, ni de impuestos de sucesiones, ni nada. Para Peano, un sucesor es el número siguiente del que está hablando. Por ejemplo, si tenemos n, vamos a hablar del sucesor, será n asterisco. Así que cuando yo diga n asterisco, es simplemente el siguiente número del número n. Vamos a hablar de los 5 axiomas o postulados de Peano, que son 5, también tiene buena rima, pero tampoco la vamos a hacer, y son los siguientes. Número 1, el 1, empezamos por el 1, es un número natural, es decir, 1 está en n, en el conjunto de los números naturales, sencillo para toda la familia, 1 es un número natural. Segundo postulado, todo número natural, n tiene, siempre tiene un sucesor, que es un número consecutivo, que es el n asterisco. Este axioma es usado para definir posteriormente la suma. La suma se define también a través de este postulado. Muy bien, Peano. Tercer axioma, el 1 no es el sucesor de ningún número natural. Es el primer número y no es consecutivo de ningún número natural. Si hablamos de los números enteros, siempre hay consecutivos y siempre hay antecesores. Aquí no, el 1 no tiene nadie antes. Ya vamos por el cuarto axioma. Si hay dos números naturales, n y m, con el mismo sucesor, si es el mismo sucesor, entonces n y m son el mismo número natural. No hay nunca dos sucesores con dos números anteriores diferentes. Así que tenemos una unicidad hablando de sucesiones y hablando de números naturales. Y por último, si el 1 pertenece a un conjunto de números naturales y dado un elemento cualquiera, el sucesor también pertenece al conjunto. Vale, entonces
todos los números naturales pertenecen a ese conjunto. Pues mira, gracias a este último axioma ya tenemos el principio de inducción matemática. Es bonito porque habla de un principio que se puede usar en cualquier ecuación. Y con esto hay que descansar, ya tenemos axioma, ya podemos construir el edificio y vamos a escuchar una canción que habla sobre los axiomas, que son la base de las matemáticas, que hicimos en Escenio Bilbao. Escenio es una comunidad de científicos, de divulgadores científicos de todos los ámbitos, hacen videojuegos, YouTube, podcast. Y escuchamos una parte del evento Escenio Bilbao que hubo en 2017 y que hicimos en la parte de podcast esta canción tan bonita sobre los axiomas. ¿Os suena? Sí. Yo querré axiomatizar una teoría, lo siento, para ser verdad. Tu peano va al grano. Yo postulé axiomas, al fin podré creer siempre en ti. Yo y tú, el axioma, tú, el axioma y yo. No dirás que no, si dirás que sí, lógica aristotélica, dirás que sí o que no. Si eres cuántico dirás que sí y que no. Bueno, seré tu axioma perdido, perdido. La razón no la pido. Seré tu axioma cerrado, divino. Seré au, como el oro. Apenas se hizo Euclides y amigos, geometría no habría habido. Tendrás algunos teoremas contigo. Por siempre seré tu axioma de amor. Bravo. Esto es Raíz de 5, las matemáticas del día a día, con Santi García. Ahora toca hablar de las matemáticas de hoy. Este será nuestro 1 y a partir de aquí construiremos pues, los axiomas que queramos o las propiedades que queramos. Vamos a hablar de la Real Sociedad Matemática Española, que nos trae dos eventos. El primero es la convocatoria 2018 de las medallas de la Real Sociedad Matemática Española, cuyo plazo empieza el día 1 de marzo. Ya lo tenéis ahí abierto. Si sois matemáticos, animaos, que estos son medallas para vosotros. Y después tenemos la convocatoria de becas para la asistencia de la Escuela de Matemáticas Lluís Santaló 2018. De Lluís Santaló hemos hablado un montón de veces en este programa. Es de los mejores matemáticos españoles de la historia. Y en su honor tenemos la Escuela de Investigación Lluís Santaló de la Real Sociedad Matemática Española, que se celebrará entre el 13 y el 17 de agosto en la sede de Santander de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Está dirigida por los profesores José Cañizo, de la Universidad de Granada, y José Carrillo, Imperial College London, de Inglaterra. Recomendada para estudiantes graduados y jóvenes investigadores. Si queréis solicitar una beca, si os habéis doctorado después de 2013, podéis pedir una beca en la página de la Real Sociedad Matemática Española. Y ahora tenemos un espacio que es el vuestro, el de los matemáticos y las matemáticas de hoy. Vamos a escuchar sus historias, queremos saber qué estáis haciendo y vamos a escuchar a Agustín Rentero, del Instituto de Educación Secundaria Azuer de Manzanares, de Ciudad Real. Bueno, dalo en primer lugar la enhorabuena por el programa tan bueno que tenéis, que mezcla la formalidad matemática y también un buen musicón que metéis. Bueno, deciros que soy matemático de formación en Granada y que actualmente soy profesor y hacéis una gran labor. Por ejemplo, en primero de bachiller hay 3 o 4 alumnos que os siguen todos los sábados, igual que yo. Y como yo le digo, cuando hacemos los sofritos, escuchamos Raíz de 5. Que sigáis así y que os podamos escuchar. Y también dar las gracias a la radio pública, que tiene, aunque es poco tiempo, media horilla no llega, un programa dedicado a las matemáticas. Que sigáis así. Enhorabuena. Salud. Muchas gracias, Agustín, y un saludo muy fuerte a los alumnos de primero de bachiller, que ya el año siguiente, por inducción, serán de segundo de bachiller, y por inducción algún día serán grandes matemáticos o grandes ingenieros o grandes lo que quieran ellos ser. Podéis mandar vuestros audios al número de WhatsApp que tenemos, que es el 687-2293-73, o también al Telegram, mi nombre es Santi García CC, ahí me los podéis mandar de manera privada o en el grupo Raíces, con un 1 y con una Z, acordaros, primer número, última letra. Y también vamos a hablar sobre la duda de si el 0
es natural o si empezamos siempre por el 1. Esto es un debate abierto. Nosotros los matemáticos hablamos con axiomas y si no os gustan los axiomas podéis cambiarlos y crear vuestra propia teoría. De momento hemos hablado de los axiomas de Peano con el 1, empezando solamente con el 1. No hay nadie antes que el 1 en los números naturales. Pero podéis crear unos axiomas con el 0 como primer número natural. No somos discriminatorios ninguno. Así que si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, estamos siempre en raizde5.com. Y ahora vamos a hablar de un poquito de historia con latidos de historia de Antonio Pérez Sanz, que nos cuenta maravillosamente Raquel Martín Alonso. Peano, de números, letras y curvas. La historia comienza con el número 1, pero el infinito no es su fin. El término matemática significa lo que se puede conocer. Es de origen pitagórico y fueron los pitagóricos los que envolvieron a los números en un manto de misticismo. Todo es número, era su lema, y en parte llevaban razón. Casi todo lo que podemos conocer comienza con su cuantificación, con su expresión en números. Pitágoras hubiese sido tremendamente feliz en nuestros días, en la época de lo digital, en la que todo, desde una imagen, un cuadro hasta una sinfonía, se pueden digitalizar. Dicho de otra forma, traducir a números. Y los números más simples son los que nos permiten contar, los números naturales, la base de todo. Como muy bien decía el matemático alemán Leopold Kronecker, Dios hizo los números naturales. El resto es cosa de los hombres. Números simples, operaciones sencillas, todo tan natural que nadie durante siglos se preocupó de formalizar sus propiedades. Euclides, en el siglo III a.C., enunció las definiciones básicas y los axiomas sobre los que se construye todo el edificio de la geometría. Pero ni él ni nadie se ocuparon de poner los cimientos de la aritmética elemental. Será el matemático italiano Giuseppe Peano el que en 1889 fijara los axiomas para definir los números naturales. Los publicó en un pequeño opúsculo de apenas 30 páginas titulado Nuevo método de exposición de los principios de la aritmética. Tan solo 9 axiomas para sostener un edificio monumental. Y de esos 9, 4 están dedicados al concepto de igualdad. Es decir, la torre de los números naturales se ha mantenido en pie desde finales del siglo XIX, sin apenas cambios, con tan solo 5 axiomas y no son afirmaciones muy complicadas. 1. El 1 es un número natural. 2. Todo número natural tiene un siguiente. 3. El 1 no es el siguiente de ningún número natural. Hasta aquí nada del otro mundo, se nos podría haber ocurrido a cualquiera de nosotros. Vamos a por el 4. Si 2 naturales tienen el mismo siguiente, entonces son iguales. 5. Principio de inducción completa o de recurrencia. Si una propiedad es cierta para 1, y si el hecho de ser cierta para un número n hace que se cumpla para n más 1, entonces la propiedad es cierta para todos los números naturales. Como con los axiomas de Euclides, el 5 es el más complicado y nos ahorra comprobar propiedades para todos y cada uno de los números naturales. Gracias, Peano. Otro de sus sueños fue crear una lengua universal que facilitase la comunicación entre personas de distintos países. No era una idea nueva entre los matemáticos, el propio Leibniz ya lo había intentado. Peano creó el latín sin flexiones o interlingua, una lengua que partiendo del latín eliminaba todas las irregularidades, las declinaciones y simplificaba la gramática al máximo, un idioma al alcance de todos, al menos eso pensaba él. Como tantos otros intentos de acabar con la Torre de Babel de las lenguas, el latín sin flexiones fue un rotundo fracaso. El hombre que había puesto los cimientos del edificio de los números no pudo crear las bases para mantener en pie otro de los anhelos de la humanidad, entendernos en una lengua común para todo el planeta. Quizá por eso, como venganza, nos dejó uno de los primeros monstruos matemáticos que tan famosos se harían a lo largo del siglo XX, una curva fractal, la curva de Peano, una línea que a fuerza de recovecos es capaz de rellenar todo el plano.
Los misterios del infinito. Ay, si es que estamos fractal. Esto ya lo dice la curva de Peano. Ya gracias a Peano tenemos los números naturales y ya tenemos una formalización de ellos. Ya podemos contar bien. De forma que sabemos que estamos hablando de verdades absolutas. Y esto con las lenguas se ve que no hemos conseguido ponernos todos de acuerdo con una lengua universal. Lo siento, Peano. Por ahí no ha ido bien. Por eso las matemáticas son el único lenguaje universal. Y con esto nos despedimos. Nosotros somos seres finitos, no vamos hasta el infinito. Y así que nos oímos por inducción, ya sabéis, N más 1. Esto es Raíz de 5 en Radio 5, Todo Noticias. Lean on us. We are here for you. You matter. You are not alone. Are you feeling overwhelmed? Not sure where to turn? The National Suicide and Crisis Lifeline is there for you 24/7. Call or text 988 or chat at 988sc.org. Whether you're having an emergency or you know someone who needs support now, they can help you take the next step towards finding hope and healing. There is hope. 988sc.org.